Se publicó hace unos días un libro muy fuera de lo común, un libro muy bien hecho, un libro muy bien escrito por Hernán Gómez Bruera, conocido periodista, escritor, conductor de radio y televisión. El libro se llama Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T. Es un libro sobre un personaje muy relevante, cuando menos en la primera mitad de este gobierno, que fue el consejero jurídico Julio Scherer. Por cierto, me llama la atención que el nombre de Julio Scherer no esté en la portada. No sé si porque no sea atractivo comercialmente o no, pero bueno, es un libro en el que el autor, Hernán Gómez Bruera, habla de que Julio Scherer traicionó al presidente de la República y al movimiento de la Cuarta Transformación. Dice Julio Scherer, es un gran caso emblemático de cómo se traficó impunidad y se negoció con la justicia. Llama a Scherer en este libro ministro del Interior en la oscuridad, vicepresidente segundo de a bordo. Un libro que tiene la relevancia de que se ha escrito y publicado todavía durante este sexenio, cuando gran parte de los personajes referidos siguen o en plenas funciones, abogados, desde luego funcionarios públicos, no esperó a que terminara el sexenio. Habla de Scherer y él dice, tiene un apetito de acumular poder y sobre todo dinero. Lo maneja como un corrupto de principio a final de este libro. Habla de una red de negocio de la corrupción del sistema de justicia que, según el autor, prevalece en tiempos de la Cuarta Transformación. Habla de la corrupción en los grandes juicios de élite. Refiere con detalle a cuatro despachos de abogados que hacían las veces de negociadores, de brokers, para obtener soluciones en favor de los proyectos de Julio Scherer y o obtener jugosos contratos. Revisa siete casos, en fin, un libro fuera de lo común. Hernán Gómez Bruera, gracias por estar aquí con nosotros. Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T, pero no está el nombre de Scherer en la portada. No. ¿Por qué? Buen día. Gracias, Ciro. Gracias por la invitación. No está el libro porque este no es un libro en el fondo, aunque parezca, o no es un libro solo sobre Scherer, y no es solamente él lo que a mí me interesa evidenciar. Me interesa negociar, evidenciar cómo funciona el negocio de la justicia en México y cómo funcionó durante estos años. Que en realidad el ex consejero no llegó a inventar nada nuevo. Es un esquema que ya funcionaba, del cual poco o raramente se habla en los medios de comunicación, porque esta mafia judicial, porque creo que es correcto llamarle así, que funciona a través de un contubernio entre políticos, jueces, magistrados, presidentes de los tribunales estatales, de los presidentes en turno de la Suprema Corte, que también encabezan el Consejo de la Judicatura, y de una amplia red de abogados que van cambiando con cada sexenio. No los inventó Julio Scherer Ibarra. Él no inventó la rueda, él no inventó el negocio. Él llegó a operar ese mismo negocio. Lo que pasa es que lo hizo con muy poco cuidado, con poca elegancia, para llamarlo de alguna manera. Llegó a avasallar de una forma, pues creyéndose impune, y además pensando, Ciro, y eso es lo que a mí más me aterra del personaje y me fue llamando cada vez más la atención, ocultando su ambición de dinero y poder, y creyendo que al refugiarse detrás de la honestidad del presidente López Obrador, él iba a quedar impune y él iba a salir libre y nadie lo iba a cuestionar jamás. Como alguna vez se ocultó detrás de la honestidad de su propio padre, de Julio Scherer García, sin duda un referente ético del periodismo en México. Entonces, por eso no aparece él en la En la portada, portada, su porque nombre. no es un tema personal, no es que No, no, lo yo tenga entiendo, un tema lo entiendo, pero es un personal o. libro, lo leí con atención. Es un libro que se va tejiendo en torno de Julio Scherer. En efecto, Sí. aparecen muchos otros personajes, se revisan casos, pero es un libro tejido en torno de Julio Scherer.
Sí. No nos vamos a leer las manos, Hernán. No, es Julio Scherer es un estudio de caso que guía el libro, pero a mí lo que más me interesaba es desnudar un modus operandi. Un modus operandi que no había visto que dices, ningún libro donde se tratara ese no, tema. No, el tema. Yo no quiero que este libro sea un tema, un libro de coyuntura. Yo quiero que este sea un libro en el cual cuando se quiera estudiar cómo funciona la corrupción en el Poder Judicial en México, esta puede ser una referencia que sirva para ir a los temas de fondo en de lo que Poder Judicial y en el Poder Político, porque mucho de esto, según las propias reconstrucciones que haces, es presión desde el poder, es chantaje, es intimidación, es extorsión desde el poder, no solo por los procedimientos jurídicos. El presidente de la República fue ingenuo, fue un inútil, fue un cómplice. Hay frases del presidente citadas en tu libro en las que el presidente dice, háganlo todo a través de Scherer. Y luego hay frases también tomadas en las que el presidente se enoja y dice, los Scherer son unos hipócritas, mercenarios. ¿Qué fue? ¿Qué es el presidente López Obrador en esta historia? Tenemos el término en la antología de Julio Scherer, en la revisión. El presidente es un ingenuo, es un inútil, es un cómplice. Frente a este poder tan grande que tuvo su consejero jurídico. El presidente es, me parece que es un hombre honesto y genuinamente interesado en luchar contra la corrupción. En esta historia. También es un hombre que con una visión pragmática de la política, a quien Julio Scherer Ibarra en algún momento le funcionó, porque personajes como estos sirven en la política, cumplen determinadas funciones, hacen tareas que no cualquiera quiere hacer, como recaudar fondos. Y él recaudó fondos durante mucho tiempo, recauda, dicen por ahí, pero en los testimonios no aparece. Este es un libro basado fundamentalmente en testimonios, la mayor parte de ellos off the record. Ahora comentamos. Vamos a hablar sobre eso. Pero sobre el presidente, ¿qué lo qué que papel aparece juega ahí en es esta que el historia del presidente? Lo que aparece ahí es que el presidente López Obrador realmente no tuvo conocimiento de todo esto, sino en el tercer año. Porque, por ingenuidad. El presidente está enterado de todo. Bueno, dice eso dice el él. Presidente. Eso dice él, pero no es tan no cierto. No estaba enterado de no lo que hacía su consejero jurídico. No es tan cierto. A ver. Que el presidente se entera de todo. Lo dejamos ahí. Y además te voy a decir algo. Te damos los 2 minutos porque tenemos que hacer pausa. Aquí en Fórmula las pausas son. Es una guillotina. Ya no pude dar mi respuesta, pero de regreso la doy. No, pero por supuesto. La queremos escuchar. Porque es larga. Y en sí, con amplitud. Pero aquí sabemos que tú conduces en otro grupo. Aquí los cortes son, estás guillotina. Hablando y que hay una guillotina. Pues la guillotina, ni modo. Así que vamos mientras a pausa. Mientras no nos corten la cabeza, y regresamos, seguimos conversando con Hernán Gómez Bruera sobre su libro, que ya está circulando, se presenta el jueves, Traición en Palacio, el negocio de la justicia de la 4T. Seguimos conversando con Hernán Gómez Bruera sobre su libro, Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T. Muy referido el libro a la actuación que tuvo como consejero jurídico de la presidencia y desde antes de que fuera consejero jurídico, Julio Scherer, en torno del mundo, de la actividad del gobierno del presidente López Obrador y del propio Andrés Manuel López Obrador. Y yo le pregunté antes de ir a corte a Hernán, y ahí nos quedamos, y dijo que iba a dar una respuesta amplia en esta historia, en la historia de los excesos, y al parecer de lo que tú refieres como corrupción, abuso de poder, negocio de justicia encabezado por Julio Scherer, tus fuentes que tú desarrollas, desarrollas con amplitud. Yo te pregunté, ¿el presidente López Obrador fue un ingenuo, fue un inútil o fue un cómplice de Julio Scherer? Bueno, sería interesante que ahora que este libro salió hace ya más de 10 días, que algún periodista de los que asisten a la mañanera se le ocurriera quizás que esto es de interés periodístico. Le han hecho el vacío. Apuntan es a que el presidente no se enteró sino hasta el tercer año, cuando se acumularon una serie de actos de traición que le hicieron voltear a ver
a ese personaje y en qué andaba cuando se dio cuenta que tenía una agenda propia, que no operaba necesariamente a favor de sus intereses, que le había pasado a él mismo decretos, afirma, que eran contrarios a sus instrucciones en algunos temas clave para su gobierno, donde el presidente llegó a presumir, ah, pues aquí el consejero tiene algún interés particular, tiene algún tema. Y entonces ahí abrió su mente a escuchar versiones diferentes y sobre todo ahí hubo un momento donde gente del propio gobierno, algunos legisladores y legisladoras que tenían información, se la fueron allegando al presidente y el presidente se dio cuenta del negocio en el que andaba su ex consejero y yo creo que de cómo esto podía, digamos, poner en duda su lugar en la historia. ¿Y en qué andaba en los dos años anteriores el presidente? Pero te voy a decir algo. Para ¿hubo no algo, darse cuenta de ¿sabes esto? ¿Sabes cuál es el problema? Hernán. Que sí hay algo de ingenuidad cuando el presidente cree que su solo ejemplo, es suficiente, de honestidad, etcétera. Sí hay un elemento de ingenuidad cuando el presidente cree que por ser el presidente necesariamente se entera de todo y en qué andan todos. No es cierto, porque no se enteró, yo por lo que veo, no se enteró de lo que pasaba en la oficina de junto. Digo, el consejero no operaba en Palacio Nacional, operaba en sus oficinas particulares, pero de todas maneras. Pero hay un elemento más. Ante la figura de López Obrador, hay pocos que se atrevan a sentarse y a decirle la neta en su cara. Tu consejero jurídico está haciendo esto. Ajá. Hubo temor porque se podía primero porque era un hombre muy poderoso aquel. Hay mucho miedo, había mucho miedo en torno a esta figura. A mí me costó mucho convencer a las fuentes de que quisieran hablar. Que no todas dan su nombre. No, muy es más, pocas la mayoría dan su no dan su nombre. Muy pocas dan su nombre. Sí, sí, sí. Que sí, me puedo anticipar a tu crítica. Esa es probablemente una de las debilidades del libro, que no hay muchos que den sus nombres, que hay muchos que aceptaron hablar solo off the record y que son fuentes no anónimas, porque yo sé quiénes son, yo no estoy metiendo información. Pero yo no, entonces anónima. Para mí sí son anónimas. Sí. Son fuentes no identificadas, pero te voy a decir algo, hay algunas que tú puedes fácilmente identificar. Y en estos días en que ha salido el libro, digamos, ya han salido desplegados, por ejemplo, el de la familia Jenkins de Landa, por ejemplo, donde apuntan justo a los jueces que yo menciono como parte de la red Scherer. Sí, lo vimos. Hugo, salió el desplegado hace unos meses de Rafael Guerra, en contra de Rafael Guerra Álvarez, de los Saga Tahuil, criticando la actuación el del juez presidente del tribunal. José Uber, un juez claramente identificado a Julio Scherer Ibarra. Y a Alonso Rivera Gagiola, muy cercano a ellos, se junta con ellos a platicar, incluso en sitios públicos. Pero para cerrar, ¿ves algo de ingenuidad? ¿En el presidente? El presidente, no complicidad. No. Con el trabajo. Veo algo de ingenuidad, Scherer. Veo algo de ingenuidad. Y veo, sí, claro, también, a ver, seamos claros, no es fácil cuando alguien recaudó recursos para las campañas, pues no es fácil cortarle la cabeza tan fácilmente y romper con él tan fácilmente. ¿Pero qué hizo el presidente que es muy rescatable y que hay que decir? Mira, tú mencionaste al principio. En agosto, este libro septiembre sale, del 2021. Dices, este libro sale todavía. No me esperé a que terminara el sexenio. Sí. En parte decidí asumir el riesgo y las consecuencias que puede tener sacar esto, porque sé que va a tener consecuencias. Pero también fíjate algo bien interesante. La consecuencia es que esto te puede dar una gran proyección profesional. No sabemos. También me pueden destruir profesionalmente. ¿Por qué? O sea, el poder de Julio Scherer. Te vas a defender y tienes tu trabajo. Bueno, sí. Yo tuve que asumir un riesgo. O sea, sí tuve que asumir un riesgo porque no es fácil meterte con toda una red de jueces, de abogados, que van a buscar. Pero en fin, no es el tema, no soy yo el tema. Sí. Volvamos al tema. Bueno, tú eres el autor, ¿eh? Sí, pero el periodista nunca es el tema. El tema es el asunto en el que estamos, del que estamos hablando. El presidente. O sea, pues claro, hay explicaciones que tiene que dar, hay preguntas que hay que hacerle. Desde luego que cae en su cancha. O sea, desde luego que cae ahí en la cancha y hay cosas que se tendrían que aclarar, pues, ¿no? O sea, no. Este libro lo que pretende es destapar una caja de Pandora, destapar la cloaca y abrir también líneas de investigación, porque a nadie se le había ocurrido. ¿Cómo es que a nadie se le había ocurrido? A pesar de que el nombre Julio Scherer se hablaba en todas las mesas,
A nadie se le había ocurrido publicar una investigación. Público, ¿no? El año pasado, la disputa pública que tuvo con Alejandro Gertz. Muy y demás. Poco, pero sí, muy descontextualizado. Pero bueno, pero se habló. No había, pero no era suficientemente claro el negocio, cómo había operado. Hernán, a partir de tus fuentes, de la información que tienes, Julio Scherer se fue del gobierno en agosto, septiembre 2, del 2021. Sí. ¿Sabes si las cosas cambiaron con la salida de Julio Scherer en estos dos años? Si cambiaron ahí adentro y si cambiaron en todo esto que tú describes como la red de traficantes. Mira. En la justicia mexicana, ¿cambió en algo? Y a eso porque iba si no y se cambió, me fue. Entonces y no era tan importante Julio Scherer. No, cambiaron. Claro, ese es el punto. Tú no eres un especialista en este tema, en ministerios públicos, en juzgados, pero ¿sabes si cambiaron las cosas con la salida de Scherer? No, por eso, entonces, por eso te no digo era que tan importante Scherer. No, pero a ver, Scherer no solo operó negocios en el Poder Judicial. O sea, lo que hizo el presidente fue cortarle la cabeza a un sujeto que, o sea, no se peleó públicamente. Varias veces dijo no que se era peleó su hermano. Pero eso es en sentido figurado. Y además a López Obrador no le importan mucho sus hermanos. O sea, decir es mi hermano es como una manera de... O sea, le dijo, cuando se fue, dijo... A ti nunca te ha dicho hermano. Jamás. Yo ni conozco al presidente. A mí tampoco. Él dijo, se queda sin su cargo y sin su encargo. O sea, claramente dijo, este señor no puede seguir gravitando en la órbita de la 4T. Se lo dijo, o sea, habló en dos... Hay dos maneras de leerlo, sí, el hermano y no sé qué, pero también otros mensajes que dio ahí, que hay que ver con cuidado cómo lo despide, porque es muy interesante eso. Y lo que está haciendo él es cortar, descabezar una presunta red de corrupción durante su propio sexenio, antes de que concluyera la mitad de su primer gobierno, la primera mitad de su gobierno, cosa que no pasaba antes. Antes, perdón, pero los García Luna duraban dos sexenios. García Luna duró... Estos personajes... Como secretario más, uno. Porque, bueno, pero fue antes funcionario con Fox, luego con Calderón, luego todavía siguió, digamos, recibiendo contratos, en fin. Lo que te quiero decir es que aquí el propio presidente, cuando se dio cuenta, sigilosamente, porque no le iba a dar ese triunfo a sus opositores, lo apartó. Claro, tú me podrías decir, pero es que hay que investigarlo. No, yo no te digo hay que juzgarlo, nada. No, hay que condenarlo, no. Tendría que estar tras las rejas. Bueno, ok, yo no, pues no hemos eso. Llegado a eso, no pero eso, sí, sí, pero sí el presidente apartó a un personaje y lo hizo con mucha inteligencia, cuidado. Porque, claro, ese personaje y sus intereses también se le podían venir encima a él mismo. Es un tipo muy poderoso, Julio Scherer Ibarra. Bueno, entonces, refieres... Y me preguntas, ¿esta red ya se acabó? No, no, yo, no, no, no se ha acabado. Yo te pregunté si cambiaron las cosas. No, si cambiaron sabías, las cosas. Si sabías. No cambiaron las cosas. El Poder Judicial sigue funcionando con o sin Scherer de una forma muy cuestionable. El propio Julio Scherer Ibarra sigue teniendo influencia sobre varios magistrados. Los despachos de abogados que mencionas, los cuatro que refieres, siguen estando ahí. Siguen bueno, con operando. Algunos de ellos hablamos la semana pasada, están defendiendo a militares. Sí, correcto. Claro, sí, no con la misma fuerza de antes, obviamente, pero ahí siguen. El problema es que este sistema de justicia que tenemos, tú puedes, es como cuando descabezas a un cártel. Digo, tú te deshaces del Chapo, pero no desaparece el cártel de Sinaloa, ni desaparecen los cárteles en general. El negocio es el problema. Por eso, el negocio de la justicia es el tema. O sea, bueno, alguien va a llegar a sustituir a este personaje en algún momento, porque los brokers de la justicia... Siempre hay uno que juega como el broker. Sí, sí. El broker entre los grandes despachos que manejan enormes sumas de dinero y el que hace el nexo para comprar sentencias. Por los comentarios a esta entrevista con Hernán Gómez Bruera sobre el libro Traición en Palacio, nos pregunta una persona muy crítica del gobierno, el presidente López Obrador, algo que ya respondiste, yo lo escuché que lo respondiste en otra entrevista, en una entrevista que le hiciste a Carmen Aristegui. Dice, pregúntale Hernán si es cierto que le mandó una carta antes que a nadie a López Obrador junto con el primer ejemplar del libro. Sí. Te escuché decir en la radio que sí. Sí lo hice, porque para mí, a mí me parecía importante que el presidente conociera esta investigación antes que nadie. Se lo mandé unos días antes de que se publicara. Y también porque esto, aunque hay sectores en la 4T que no lo han recibido bien, esto no es en contra de la 4T. Para mí, digamos, a mí esto me muestra una idea un poco, digo, realista, pero en el fondo
sí muestra que la 4T ha sido diferente a los gobiernos anteriores. Tú formas no parte, tanto como creíamos. Me sorprende oír esto, porque tú formas parte de una generación que yo supondría ya está un poco al margen de estás conmigo, estás en mi contra. O, yo me considero un simpatizante de la 4T y, bueno, y lo sigo siendo. Y crítico, qué bueno, crítico. O qué malo, lo que tú quieras. Pero lo que entregas es un documento, es un trabajo, es un libro. Sí. Bien hecho o no, bien documentado o no, ¿qué importa? ¿Por quién vas a votar dentro de un año? Bueno, al menos yo siempre he hecho públicamente mis simpatías políticas también. Y a mí me parece importante que si un periodista tiene una simpatía política, pues la haga explícita. ¿Y esa simpatía política es eterna? ¿No cambia? ¿No se transforma? ¿Es absoluta? Me he vuelto más crítico. Es absoluta, es total. Pensé que la 4T iba a cambiar las cosas mucho más de fondo, sobre todo en un tema tan importante como es la lucha contra la corrupción. Y me doy cuenta que no, porque no es tan fácil en un país como este desmantelar la corrupción, porque está metida en todo, es estructural. Y bueno, ni se diga en el Poder Judicial, que es el más opaco y corrupto de todos los poderes. Y que sigue, según nos dices, según la información que tienes, igual a como estaba antes de que pasara por ahí Julio Scherer y después de que se fue Julio Scherer de la Consejería Jurídica. Sí. Bueno. Ahora, le están haciendo el vacío en la 4T. Creo, pero no solo la 4T, Ciro, también algunos medios de comunicación, porque este personaje hizo muchos favores a muchos hombres muy poderosos de este país, a grupos económicos. Era la ventanilla por la cual se colaba el poder económico para obtener favores. Y Julio Scherer Ibarra le hizo favores a muchos potentados de este país, a dueños de medios de comunicación. Había más de una ventanilla, ¿eh? ¿Eh? A mí me cuentan que había más de una ventanilla. Pero esta era la ventanilla, Ciro. Esta era la ventanilla y claro que hizo muchos favores y claro que hoy cobra esos favores y claro que hoy mete presión en los medios para que no se hable de este libro. Yo te agradezco mucho que este medio se abra a una invitación, a una presentación. Y nosotros tenemos comunicación con Julio Scherer. Yo en lo personal le tengo aprecio a Julio, lo conozco. Hace treinta y tantos. A ver si te acepto una entrevista, estaría interesante, ¿no? Ya le pedimos la entrevista a Julio Scherer, como te la pedimos a ti. Tú aceptaste y bienvenido aquí. No aceptó. Sí, pues bueno, sí aceptó. No ha aceptado. A la estaría mejor. Interesante. Nosotros ahora déjame nunca, decirte nunca algo. Perdemos la esperanza de tener déjame la decirte información. Algo. Sí. Casi todos aquí hablaron en Off the Record, son fuentes identificadas, más bien, porque yo sí las tengo identificadas, pero hay que decir que ya hay algunos testimonios públicos. Digamos, está la denuncia de Juan Collado, están las denuncias de Pablo Díez Gargari, están los que han salido en estos días, como por ejemplo Roberto Enaine, un caso que se narra aquí, un caso tétrico que digo, ya el lector lo va a poder leer, pero de cómo manejaron un divorcio que le hizo perder a él la custodia de su hija. Un caso terrible, 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 de verdad, porque aquí dices, está de por medio la vida de una niña, la posibilidad de ver a su padre, en fin, no les importó esto. Pero yo creo que gente como él está dispuesta a sostener ese testimonio. Pues ojalá. Gente como Miguel González está dispuesto a sostener. Y tú les puedes llamar Alonso, y entrevistarlos. Pero no Alonso Miguel González Lardizábal de Chihuahua está dispuesto a sostener su testimonio en público. No, todavía Juan Collado. Cooperativistas de Cruz Azul. Sí, Ciro. Esa historia nunca podrías, la entendimos. Bueno, pero hay que entrarle porque esa es una historia súper importante que hay que entrarle. Muchas cosas. Como sea, aquí está Traición en Palacio, que se presenta el jueves, ahora nos va a decir el autor en dónde. Es una, él dice que es una indagación documentada con fuentes sólidas. Es sin duda, y aquí yo opino yo, un libro muy bien armado. Las historias parecen todas verosímiles. Para quienes hemos seguido los casos, algunos de estos casos, pues sí, sí parecen, van en consonancia incluso con lo que aquí reporteamos, creo, y lo digo con todo respeto, porque tú trabajaste y trabajaste fuerte. Yo detesto a ese crítico que llega a destruir, es que le faltó al libro, el libro es malo. Yo creo que le faltó la contundencia de los testimonios con nombre propio y faltan algunos documentos, presentas algunos. Faltan algunos, no hay otros. Pero sería un libro brutal, demoledor, de haber tenido esos testimonios, entiendo. Que muchas personas se reserven. Pero bueno, queda
Traición en Palacio. Gracias, Ciro. El negocio y la justicia en la 4T. Lo presentamos este jueves, si me permites. ¿Dónde? En Casa Lam, este jueves a las 7 de la noche. Casa Lam, allá en la... Ahí va a ser la presentación. Condesa, en Álvaro Obregón y Orizaba. Va a estar Javier Corral, va a estar Javier Corral. Pablo Díez Gargari. Que también da opiniones en el libro. Va a estar Blanca Heredia, va a estar Viri Ríos. Muy bien, ¿a qué hora es? En la presentación, a las 19 horas, todas y todos invitados. Y gracias por la oportunidad de hablar de este tema. Creo que es un libro importante. Teníamos mucho interés en leerlo. Ya creo que Manuel también lo leyó. ¿Pero dónde está Manuel? Pues dice que está cansado. Se fue de vacaciones. Tiene fatiga. Tiene fatiga. Se lo ponen a trabajar. Y suerte mucho en lo que venga. Y si vienen las descalificaciones y si vienen las demandas, pues usted se subió al ring, compañero. Pues van a venir, pero te voy a decir algo. A mí me genera tanta indignación cómo funciona el sistema de justicia en este país y sobre todo que hablemos tan poco de la conducta de jueces, de magistrados. Me han llegado unas historias después de publicar este libro que de veras son de miedo. O sea, tú en este país puedes meter a alguien a la cárcel porque tienes dinero, puedes hacerle la vida imposible, puedes hacer lo que se mantenga en juicio toda su vida. Sigue ocurriendo hoy. Cosas que siguen ocurriendo hoy. 50 años antes o 70 años antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, pero sigue ocurriendo hoy. Pero hay que reformar este Poder Judicial. ¿Qué es eso, Hernán? Hay que reformar. Acabar con el negocio. Acabar con el negocio de tajo, de fondo. Esta era la oportunidad. Pues sí, es una oportunidad perdida. Los votos, un líder que llegó con una fuerza al gobierno. ¿Sabes por qué se desperdició esa oportunidad? No lo sé. Porque Arturo Saldívar le vendió al presidente que él iba a hacer la reforma y no la hizo. Bueno, ¿y por sí qué? La hizo. Porque estaba Julio Scherer ahí impidiendo que hubiera esa reforma. Porque Julio Scherer se beneficiaba de ese status quo de corrupción dentro del Poder Judicial. Porque se benefició, según todos los testimonios que yo tengo, de ese negocio y lo operó como nadie, como nunca antes. Esa es una de las grandes tragedias de la 4T y es uno de los temas donde la 4T tiene que hacer una autocrítica, pero profunda. Bueno. Gracias. ¿Cómo ves, Marco? Interesantísimo. 80 entrevistas que se aventó Hernán. Yo creo que es una investigación muy profunda, muy interesante. Y pues, caray, ahí hay nombres. A mí en particular, Arturo Saldívar, ese es el capítulo o son las menciones que yo voy a estar revisando con lupa. Revisen las de Rafael Guerra, el magistrado presidente del Tribunal. Claro, pero es lo mismo el Tribunal de la Ciudad de México que la Suprema Corte de Justicia. Es peor lo que sucede en la Ciudad de México. Ya lo dijiste. Pero lo tengo clarísimo y bien documentado. O sea, la forma en la que Scherer operó sobre el Poder Judicial de la Ciudad de México amerita en sí mismo un libro. Bueno. Es alarmante. Ya lo leeremos. Ese Poder Judicial. Ya lo leeremos en algunos años. Gracias por venir. Gracias. Suerte el jueves en la presentación. Muchas gracias. Y bueno, vamos a ver qué curso toma Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T, editado por Grijalbo, libro de Hernán Gómez Bruera. Gracias.